Democracia exigente. Página 34. De las reglas democráticas. El tercer problema de las democracias que emerge de manera no del todo precisa de las consideraciones hechas por los críticos democráticos de la democracia realizada, concierne a las modalidades mismas de funcionamiento. Hay quien repite mecánicamente jaculatorias sobre la decadencia del Parlamento, quien lamenta el declive de la oposición, quien ve solo a organizaciones particularistas activas en roer el queso del bien común, quien exalta la política de los ciudadanos contra la de las organizaciones de representación, como si éstas no hubiesen sido hechas también por ciudadanos con sus billeteras, con sus privilegios, con sus intereses e incluso con su altruismo. No viene al caso entrar en un puntilloso examen de la variedad de casos de presunto caso del Parlamento y de supuesto declive de la oposición, y tampoco meterse en discusiones del mismo tenor. Sobre el asunto, consiéntaseme enviar a las investigaciones de Antonio Missorelli y Oreste Massari sobre Alemania y Gran Bretaña y a mis capítulos en el volumen por mí editado. No viene el caso entonces entrar en un puntilloso examen de la variedad de casos de presunto o caso del Parlamento y de supuesto declive de la oposición, de fuertes reducciones de las especies de neocorporativismo a través de las cuales los grandes intereses han cogobernado algunos sistemas políticos democráticos de renovación de las organizaciones partidarias y al mismo tiempo de incisivas modalidades de iniciativas de los ciudadanos, comenzando por los referendos y últimos, pero de ninguna manera ínfimos, de los fenómenos de alternancia entre equipos, partidos y coaliciones que continúan incesantemente caracterizando la dinámica de los regímenes democráticos, incluso en Italia. Demasiado ocupados en criticar algunas efectivas inadecuaciones de los regímenes democráticos y otras inadecuaciones inventadas por ellos, muchos autores han perdido de vista fenómenos subyacentes de transformación positiva de las democracias y de individualización de las soluciones democráticas. Llegados a este punto, es oportuno volver a Robert Dahl para entender dos de sus indicaciones: mirar los cambios en la amplitud de la vida política y los cambios en las estructuras y en la conciencia de los ciudadanos que viven en las democracias o bien aspiran a vivir, y luchar por este objetivo. Es necesario, sin embargo, apartarse de Dahl en relación con algunos aspectos relevantes de su análisis. La solución democrática, coherente con la fundamental consideración de que democracia es, antes que nada, pluralismo competitivo, consiste en dar respuestas diversas a fenómenos diversos, reconduciendo todas aquellas respuestas al poder de los ciudadanos. Si se acepta este planteo, entonces de él derivan algunas consecuencias. Como ya se ha argumentado, en lo que se refiere a los aparatos del Estado, es decir, fuerzas armadas, fuerzas de policía,
burocracia. La solución democrática debería no ser tanto una improbable y posiblemente contraproducente democratización de los aparatos, cualquiera sea el significado que se adopte para la expresión democratización, sino, al contrario, en un sistema de clara atribución y de clara asunción de responsabilidad. Las diferentes jerarquías de los aparatos del Estado serán consideradas responsables de sus acciones y de sus omisiones, de la actuación y de la ejecución de las directivas políticas. A su vez, los políticos serán considerados responsables de la selección y de la promoción de los funcionarios, así como de la calidad de las directivas por ellos impartidas. Esta solución democrática pone de relieve al mismo tiempo la importancia de la responsabilidad y de la eficacia y devuelve la valoración de la acción de los políticos e, indirectamente, de los burócratas a instrumentos institucionales y electorales en las manos del ciudadano. En homenaje al criterio de la diversificación, la solución adoptada por las distintas organizaciones, asociaciones, grupos, lobbies y, si se quiere, medios de comunicación de masa, no puede ser solo una transparente responsabilización. Debe también ser una competencia. Todos los actores antes mencionados, aún las instituciones educativas, deben gozar de la misma discrecionalidad en la elección de sus estructuras organizativas y de sus modalidades operativas. La lógica democrática requiere, sin embargo, que ninguno de ellos goce jamás de condiciones de monopolio, de posiciones dominantes, de réditos y de privilegios de cualquier tipo. Responsabilidad y competencia permiten, en presencia de estructuras y de mecanismos transparentes e incisivos, hacer funcionar mejor el principio esencial e irrenunciable de todo régimen democrático, la alternancia. Con la alternancia cambiarán las personas, las ideas, los programas, las praxis, y la renovación del sistema político estará asegurada por la circulación del personal político. El mantenimiento de las condiciones de la competencia y la atribución de responsabilidades políticas y operativas permitirá hacer funcionar mejor aquel conjunto de frenos y de contrapesos que impiden que el poder político degenere. En conclusión, es posible reafirmar con mayor convicción la hipótesis de que los problemas de las democracias contemporáneas no son aquellos puestos en evidencia más frecuentemente que las soluciones no son aquellas recetadas preferentemente. Para entendernos, las democracias contemporáneas no se están vaciando de contenidos ni de energías. Las democracias contemporáneas no se revitalizan con la extensión de los procedimientos electorales a todas las sedes y a todas las estructuras. ¿Es la competición político-electoral, la responsabilidad en los aparatos del Estado y de ellos, la competitividad en la sociedad lo que configura y completa un recorrido siempre mutable de la dinámica y de la transformación de los regímenes democráticos? Esto se contrapone a una ilusoria, probablemente disfuncional, seguramente utópica, democratización integral. Alguien ha sostenido y sostendrá que,
Por otro lado, el verdadero problema de las democracias contemporáneas consiste en el desencanto de los ciudadanos en su reflujo en lo privado. Ya a su tiempo, Albert Hirschman puso en evidencia con gran agudeza las muchas probabilidades de que el reflujo hacia lo privado de grupos de ciudadanos políticamente activos constituya una de las modalidades que preparan y preludian un retorno a la vida política activa de estos ciudadanos y, acaso, de sus hijos e hijas. Aquellos entre los ciudadanos de las democracias que han participado en la vida política y son un número creciente, han aprendido las técnicas y conocen las temáticas. Son, en consecuencia, más fácilmente removilizables. En cuanto al desencanto, parece ciertamente más fecundo y probablemente más correcto no interpretarlo como un abandono y un rechazo de la democracia, sino como el abandono y el rechazo de cualquier particular expresión política en los tiempos de vida normales de los ciudadanos singulares. Una democracia reorganizada en torno de los tres principios antes delineados: competición político-electoral, responsabilidad en los y de los aparatos, competitividad en la sociedad, ofrece, cuanto menos, la oportunidad de llamar a los ciudadanos a ejercitar sus capacidades, a proteger sus intereses, a promover sus ideales. El encanto democrático actúa sin pausa. Página 39.